Estamos de regreso. Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y bueno, pues ya estamos iniciando este noticiero con una noticia que es mala. Sí es mala, pero... Pues sí, el número de muertos a nivel mundial, 7 millones. Un muerto cada 5 segundos por fumar. En México muere una persona cada 7 minutos. 70 mil muertos por fumar. Y si usted cree que el cáncer principal es pulmón, pues no. El cigarro provoca más muertos por cáncer de estómago, hígado, páncreas, colon. Más muertos que por cáncer de pulmón. O sea que en el momento que uno se hace fumador, no nos va a dar necesariamente cáncer de pulmón. No. Puede ser en cualquiera de todas estas partes. Sí. Y si usted refuerza con las hormonas de los alimentos, por ejemplo, el de próstata o el de mama. O el de mama, sí. Ya. Bueno, pues resulta que mueren 47 mil por varios tipos de cáncer. Uh-huh. Originados directamente por el cigarro. Por el cigarro. De esos 47 mil, 10 mil mueren por cáncer de pulmón. Uh-huh. O sea, la noticia suena catastrófica y claro, la idea es hacer conciencia. Pero, lo importante que es la educación en las nuevas generaciones. En las nuevas generaciones. Yo me he encontrado con adultos que traen una fundita de su cajetilla de cigarros para no estar viendo imágenes feas, las que ponen. Y yo digo, por Dios, entonces no funcionó de nada eso. O sea, imprimir tumores cancerosos, niños deformes en las cajetillas. Pues el fumador le pone una funda a la cajetilla. Para no estar viendo eso tan desagradable. Para no estar viendo fotos desagradables de lo que le espera. Bueno, pues hay que escuchar una... Pues sí, vamos a ver. Hay que escuchar la información con Shelma. Sí, con algunas cabecitas por ahí que se hagan conscientes y decidan dejar el cigarro, ya será ganancia, ¿verdad? Y además ya hay lugares para dejar el cigarro. Pues sí, acompáñenos a escuchar y ver la siguiente información y regresamos. Fumar tabaco provoca la muerte de más de 70 mil mexicanos cada año, un muerto cada 7.5 minutos, de los cuales 47.472 decesos ocurren por varios tipos de cáncer, un muerto cada 11 minutos, y es la primera causa de muerte prematura totalmente prevenible. La esperanza de vida en México es de 76 años, pero los que fuman mueren en promedio a los 56. Es decir, fumar tabaco reduce en 20 años el tiempo de vida promedio. De los millones de fumadores, el 70% son hombres y el 30% mujeres. El 90% de las personas que fuman tabaco van a morir de cáncer de pulmón. Y como la mayoría de ellos lo sabe, recurren a tratamiento médico demasiado tarde, cuando ya desarrollaron metástasis. Y ya nada se puede hacer por recuperar su salud. Solo reciben paliativos para el dolor. Solo el 0.6% de los fumadores se diagnostica el cáncer en etapa temprana. El tabaco tiene más de 7.000 sustancias tóxicas, de las cuales más de 70 producen varios tipos de cáncer, principalmente en órganos digestivos como estómago, hígado, páncreas, colon y recto, de los cuales en total suman cada año 24.552, un muerto cada 20 minutos. En segundo lugar está el número de muertos por cáncer de pulmón, más de 10.000. Un poco más de un muerto cada hora. Cáncer de próstata en tercer lugar, con un poco más de 6.000 muertos por año. Un muerto cada 1.4 horas. Cáncer de mama con 5.717 decesos. Una mujer muerta por fumar cada 90 minutos. A partir de que salieron al mercado los cigarros light saborizados, se incrementó notablemente la incidencia de cáncer, pues el filtro de estos cigarros deja pasar una mayor cantidad de sustancias carcinogénicas, lo cual fue dado a conocer por el Journal of the National Cancer Institute. Fumar tabaco, además de ser causa de cáncer, provoca infartos cardíacos y cerebrales. Es causa de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC. Además de ser causa de asma, provoca infertilidad, disfunción eréctil y ceguera por degeneración macular, cataratas y glaucoma.
Con motivo de que el 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Mundial sin Tabaco, propone a todos los gobiernos que aumenten los impuestos por su venta, pues los fumadores no cubren ni la mitad de los gastos por atención hospitalaria vía impuestos. La venta de 15 mil millones de cigarrillos diarios en el mundo provoca la muerte de más de 7 millones de fumadores al año, 19.178 muertos por día, 800 muertos por hora, 13 decesos por minuto, una persona muerta por fumar cada 5 segundos. La Red Nacional de Clínicas Antitabaco del ISSSTE nos informa que tiene una eficacia del 71% en las más de 5.000 personas que decidieron dejar la adicción al tabaco en un tiempo promedio de 40 días de tratamiento, lo cual fue dado a conocer por el Dr. Eugenio Torres, subdirector de Prevención y Protección a la Salud. Pues definitivamente sí son muchos los que mueren por esto. Es casi seguro que así va a ser para los que fuman. Sí. Y yo me pregunto, a ver, esos que dicen, sí, pero a mí no me va a pasar porque yo no fumo mucho. Yo me fumo 3 cigarros al día. Va igual, me imagino. Sí. Quizá va a ser más severo el cáncer del que fuma mucho. Sí. Pero si, como usted dice, de ese que fuma poquito, se tuvo la mala suerte de ser A positivo u O positivo y genéticamente es más susceptible a las enfermedades, pues sí, sirve de poco que sean poquitos cigarros, es la misma. Ahora, lo importante es que el ISSSTE tiene una red nacional de varias clínicas antitabaco y nos da la noticia, el ISSSTE, de que hay una eficacia de 70%. Es bastante bueno. Es una excelente noticia. O sea, la gente que quiere dejar de fumar puede ir a una clínica del ISSSTE, no necesita ser derechohabiente, le dan un tratamiento médico a base de las sustancias del mismo cigarro, le van dosificando, en 40 días dejan de fumar. O sea, la eficacia del 71% sumado a 40 días de tratamiento, o sea, está realmente Es muy buena. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. La mala es que la mayoría de los fumadores no les interesa dejar la adicción. Es lo que le digo, no es tan mala, porque cada quien parece que disfruta sus cigarros y es feliz fumando. Ahora, si papá fuma, sus hijos también fuman. Si la mamá fuma, los hijos también fuman. O sea, los fumadores pasivos reciben el 30% de las sustancias tóxicas y desarrollan cáncer a un nivel de 30% en relación con el papá. Esto sí es triste y es así una mala noticia. Esa sí es muy mala noticia. Entonces, en Europa, por ejemplo, está prohibido que el papá fume en el carro si van menores de edad en el carro. Y es que ya usted nos había dicho en anteriores programas que todas las sustancias nocivas del cigarro, aunque aparentemente ya no esté el humo, queda impregnado en la ropa, en los muebles, en las paredes, en las cortinas. Así es. Cuando vienen las personas que no fuman, pues de todas formas. Sí, si tocan la puerta, la mesa, pues están absorbiendo sustancias tóxicas a través de la piel. Bueno, la mala es que mueren más de 70,000. La buena, pues es que se pueden prevenir. No, y ojalá de verdad subieran el impuesto lo suficientemente sí, pues al doble por lo menos. Para que sea un lujo morir de cáncer por fumar. Ahora, Naciones Unidas le dice a los gobiernos, ahora en estos días, le dice, miren, los gastos hospitalarios no son cubiertos ni el 50%. O sea, los fumadores, entre todos, tenemos que pagar sus tratamientos médicos, porque solo alcanza para la mitad de los gastos hospitalarios. Entonces, Naciones Unidas recomienda que todos los países aumenten al doble los impuestos para que por lo menos el fumador pague su tratamiento médico. Ajá, los impuestos del cigarro. Sí. Eso implica, si ahorita cada cajetilla vale 25, 30 pesos, debería, que cueste 60. Debería de costar entre 60 pesos y 100 pesos la cajetilla. Y todo en impuestos para gastos hospitalarios. Y el día que el señor quiera dejar el cigarro, va a una clínica del ISSSTE, en 40 días deja de fumar. Y si las cigarreras fueran un poco más
amables, debería de poner sus propias clínicas para dejar de fumar. Pues claro. Pero ¿sabe qué, doctor? Yo a lo que veo, me parece muy bien estas clínicas para dejar de fumar. No sé cómo trabajan, aparte de los medicamentos que dan. Bueno, hay médicos, hay psicólogos, hay nutriólogos, hay un tratamiento integral. Sí, porque yo creo que sí, es darle un medicamento para suplirle la nicotina fumada por tomada. Sí. Luego, yo creo que es importante que hiciera algo de jugoterapia de verduras para desintoxicarse y que el mismo cuerpo le ayude. Sí, hay nutriólogos mandando alimentos depuradores, desintoxicantes. Sí, y el psicólogo, porque si abre un hoyo o lo cierra, pues va a abrir otro. ¿Y de qué sirve que deje el vicio del cigarro si se va a agarrar por ahí otro, que puede ser incluso la comida? Claro. Y hacer ejercicio también desintoxica. Hacer ejercicio provoca menos cigarros al día. Uh-huh. Estar ocupado, hacer labor social, hacer trabajo social, reduce el consumo de cigarros. Y yo creo que para alguien que verdaderamente quiera dejar de fumar, yo creo que se puede meter a internet a ver programas de lo que le pasa a los fumadores, lo suficientemente crudos, para que también emocionalmente haga más conciencia, ¿no? Ahora, pues nada más pensar que provoca esterilidad, fumar, provoca ceguera, provoca disfunciones sexuales, o sea, por cáncer. Donde se le vea, por donde se le vea, es una gran cantidad de problemas. Claro, uno de ellos, el principal, es cáncer en hígado, estómago, páncreas, colon y luego pulmón. Pues sí, y los niños, no fumemos cerca de los niños, por favor. Pero bueno, ¿qué le parece si nos acompaña a una pausa y regresamos con el alimento saludable, siempre delicioso, del Noticiero de la Salud? Regresamos.